La historia del Cañón del Sumidero es muy, muy antigua. Es una historia bastante, bastante interesante y bastante fuerte. En el cañón hay, como fue habitado por muchos, muchos tiempo, hay restos arqueológicos bastante grandes. Por un lado, y por otro, de especies que son únicas del cañón, ¿no? Entonces, tanto de flora o de fauna. Y ahorita estamos caminando en el cañón. Sí, estamos caminando en Reserva del Cañón, que es una parte nacional. Tenemos un plano del tiempo en que se hizo la calera, es que estaba dentro del Parque Nacional, siempre ha estado en el Parque Nacional. Y la destrucción cada vez es más grande y más evidente, cada vez más grande. ¿Cómo fue posible que hayan podido y ha dado autorización para que allí hicieran esto? Esto de la calera, pues todo el mundo dijo que estaba bien, ¿verdad? Nosotros pues creo que iba a haber fuente de trabajo. Nunca pensamos en el daño que iba a ocasionar después, porque pues ahorita con eso de las contaminaciones, no sé también hasta dónde es el gobierno, ¿verdad? Cada vez va tomando un valor el cañón como medio de expresión de lo que es Chiapas y los chiapanecas. El cañón ya está considerada, era antes de estar considerada, una de las grandes bellezas de México, ¿no? Y del mundo.